en el Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente aquí en este honorable ayuntamiento de la Presidencia Municipal. Bueno, pues les comento que aquí en este Departamento de Salud Pública se recolecta medicamento caducado. Todas las personas particulares, dispensarios que tienen medicamento caducado, aquí se los recibimos. Hace más o menos unos 3 meses los llevamos a la Secretaría del Agua y del Medio Ambiente en la cabecera del estado, en Zacatecas. Allí nos recibieron 1 tonelada de medicamento caducado que ellos se encargan pues de darle el rumbo correspondiente, que esto no ande tirado como cualquier residuo porque es dañino. Los invitamos a que chequen sus medicamentos, el que ya no usen y que aún esté vigente, pues si pueden traerlo para participar en el dispensario. Este medicamento se hace llegar a las personas de escasos recursos, tanto de aquí de la cabecera como de las comunidades, y todo con su receta. Nada más es lo que se les pide, que ese medicamento que nos soliciten, si esté autorizado mediante receta por un médico. El medicamento caducado lo recibimos y cuando ya tengamos una cantidad suficiente, pues lo volveremos a llevar a la Secretaría del Medio Ambiente, mejor conocida como SAMA. Pues es una información que puedo dar para la ciudadanía, para quienes lo conocen y están haciendo ya esto. Les agradecemos su responsabilidad y su solidaridad. A los que no, los invitamos y aquí los esperamos. Gracias.